¿Qué tal, gente? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a la fila ahora un día más con la gente buena, Recia, la gente Pata Negra de nuestra comarca. ¿Que alguna vez traemos a alguien que es de de secado tradicional? Pues sí, pues sí. Pero hay veces que traemos gente de pata negra. Y además, hay gente por la calle que me dice: ¿Lleva más agricultores? ¿Que no lleva? apenas agricultor y digo, coño yo voy a traer un agricultor bueno, 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 que sea que represente a todo el mundo. Sí, que sea de, de Villanueva de Villanuevilla del Carrillo. Ahora, ahora desarrollamos el chiste. Eh, el invitado esta noche le pasó como a fajón que pudo ser alcalde pero no quiso. Ahora también desarrollamos el chiste. Y eh, lo hemos traído, lo hemos traído del campo directamente aquí al programa. Estaba el tío tirando abono, pero abono apunta para como un demonio. Me claro, como va a llover. Bueno, pero espérate. Eh, hoy qué es, hoy es lunes, ¿no? es? Eh? Correcto. Hoy a llover. Espérate, vamos a ver si hoy va a llover. <laughs> ¿Qué, ¿Qué? Si tirado fin de semana, otra, lunes, Hoy, ¿sí? hoy es que supuestamente iba a llover, ¿no? Espérate, sí, sí, sí. espérate, que esto lo vamos a arreglar ahora mismo. qué que te la puerta. <risa> 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 qué hijo, qué jo puta. <laughs> que pasó, me asome, dice. Eh, hoy, hostia, hoy está cayendo una cimienta de agua. Hoy pone 24 litros para hoy. Para hoy que ya ha pasado, ¿sabes lo que te digo? Pero espérate, voy a darle. <laughs> Pero es que además pone que hasta ahora está nevando. Espérate, ya Déjame que me tire. Voy a asomarme aquí. Dios, madre mía, que nevasco más negro está cayendo tú. Polvo, nieve, digo nieve, polvo. Tomás Martínez Carmona. Muy buenas noches. Buenas noches, José Ángel, ¿qué tal? ¿Tú, ¿Tú has probado una vez la nieve, polvo? Sí, nieve, nieve polvo dura, ¿no? Nieve, nieve, polvo y dura, ¿eh? Eso ya es terminar la fiesta de puta madre, ¿eh? Nieve, polvo y dura. <laughs> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Eh? Pues nada, encantado de volver a estar aquí. Que ya yo, sí que había... to... yo, yo sí que estoy aquí, encantado. <laughs> ya se me había olvidado lo que era un estudio de televisión, lo que era. Eh, lo que era estar aquí, vaya. Y ¿Sí? siempre me he sentido bien. Lo que pasa es que eh, eh, hoy vengo más relajado, más tranquilo, porque cuando venía aquí antes era porque había problemas en el pueblo o... O no se podía echar humo, cosas de esas. <laughs> ahora, ahora se puede echar humo. Se puede echar un poquito más de humo. Un, un poquillo, un poquillo. Sí, pues gracias a los ciudadanos. Ya, ya, ya. ya. Como siempre he dicho. Los otro días estuvo aquí. ¿Sabes? A, a ver. ver, dime. Yo dije, digo, a ver si, digo, a ver si se tira el barro. Estuvo aquí Maribel. Ah, Maribel. Y se acordó de ti. Sí, a 100, sí, sí. no sé si lo viste. Pues sí, lo vi. Lo sí, vi. Yo me, digo, sé sincero, Tomás. Lo, ¿Lo vi, sí, 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 lo vi, lo vi. Lo vi porque cuando me llamaste para el programa me lo dijiste. Me lo dijiste que. Es ah, verdad, que un todo el día me iba a mí para invitarte. En dije. Entonces, el otro día Maribel dijo: Te reconoció, no hiciste pude un, un, buen, un buen trabajo. Sí, yo trabajé. Eh, está feo decirlo, pero. Está feo, está feo que lo diga yo, ¿eh? Sí, <laughs> hice un trabajo ahí. Porque había. Eh, es que <laughs> ahora lo pienso y digo: ¿cómo me metería yo? No sé. el marrón, eso. ¿eh? El marrón. Decirle a la gente que, que, que teníamos un problema gordo, que estamos que lo mismo que en Madrid hay problemas con el diésel bueno, y no se podía entrar en Madrid, en Villanueva. Dice, un tío psicólogo dice, dice: Doctor, que es que tengo un problema gordo. Dice, ¿qué le pasa? Dice, que creo que confundo los números con los colores. dice coño, pues si sí, es un buen marrón. Dice, por el culo te lo hinca". <laughs> pues Eso te pasó a ti, ¿eh? Cuando dijiste, tengo un problema y dijeron, pues te vas a ve, ve abriendo los, los bosetes Pero fíjate que, que aquello se, se consiguió sin poner ni una multa. No hay nadie sancionado en Villanueva por el tema de los humos porque entendíamos que el frío era también eh, un problema grave. La pobreza energética y... Y ha sido una labor de concienciación y. Pero escúcheme, tú ahora vamos ahora vamos a la parte más cachonda, pero es que como estás tirado la parte seria, tío. Bueno, a la que tú quieras. No, Así que tampoco pero... esto es tan serio, porque al final Villanueva ha mejorado su calidad del aire. Es, si es que es, te pasaba siempre eso, que tú, quitado del micrófono, eres un tío muy cachondo, era un tío muy campechano, un tío que. ¿Sabes? De dicharachero pero te pones un micro y te pones muy formal la timidez la timidez por realmente de soy la... una persona muy tímida muy tímida a mí esto me cuesta mucho mucho ya lo sé por cierto te... esto tengo que advertirlo te lo advierto a ti a ver o sea tú me has dicho me dijiste cuando te llamé para... porque eres de... o sea, para que lo sepa la gente este este señor es de las personas que más llamada he tenido que hacer para que viniera aquí a la fila ahora. no sabéis las veces que he tenido que llamarlo y siempre ha dicho no Todavía no. Todavía no es el momento, ¿es cierto o no? Sí, 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 ¿sí ¿Vale? Sí. sí. claro, cierto. Yo cuando te llamaba, es que eras de interés. ¿Sabes lo que te digo? Estaba en la pomada. Ahora ya nadie no se acuerda. Claro, y, y me dijiste el otro día, vale, yo voy, pero es que a mí me cuesta mucho hablar de vida personal. Y dije, coño, si ya no hay interés de la política. No hay interés político. Y no vamos a hablar de su vida personal. ¿De qué coño vamos a hablar? Me sigue, me sigue costando hablar de mi vida eh, íntima, vaya, de mi vida personal. Bueno, vamos a, vamos a ver lo que sale, ¿vale? Yo creo que es por la timidez, o, pero bueno, que tú puedes, tú preguntas. ¿Pero y... eres tímido de las cámaras? Tú fuera de las cámaras, tú no eres un tío tan tímido. No, de verdad, yo qué sé, pues puede ser, que hombre, ten en cuenta que este no es mi hábitat natural. Yo en el campo a lo mejor me pilla y empiezo ah, a decirte... Yo te he visto en el pueblo también. En el pueblo también, Te he ¿no? visto en el pueblo. Sí, sí, pues quizás sea eso la, la que me intimidan las cámaras. Puede ser. Escúchame, tú, concejal de medio ambiente... Y te llama alguien, porque alguien te tuvo que llamar de algún sitio gordo para decirte. ¿Está el concejal de medio ambiente? Sí, se me ponga. <laughs> ¿Eh? Sí. Tomás Martínez Carmona, usted sí. Mire, es que me han llamado de Bruselas. <laughs> que ya sale usted en la lista de Sindler. <laughs> sí. Que está usted entre el polo químico de Huelva, Madrid y Barcelona y Villanueva. Sí, sí, sí. Ojo al dato, ¿eh? Dice ese el cuadrilátero de, 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 vamos, de no respire que te mueres. Claro, tú cuando te dicen aquello, tú eso ¿cómo te, lo, cómo te lo tomas, tío? Villanueva del Arzobispo ya tenía problemas de contaminación bastante antes. Lo pero, que pasa eh, es que lo diferentes... fue la llamada, la llamada, fue, alguien te tuvo que llamar, ¿no? Lo, eh, sí, bueno, eh, sí, claro. No, eh, normalmente cuando llaman desde... Desde, esta, desde estos lugares se ponen en contacto con el alcalde. Con el alcalde o la alcaldesa. Claro, y, claro. No llaman al concejal. ¿no? No, no llaman al concejal. Lo que pasa es que claro, eh, pues normalmente ya una vez que eh, tomamos conocimiento, pues el alcalde pues, delega, delega en el. Ni el... <laughs> dijo ti el marrón, eh. Y tú por, por el culo te la inco. Pues es que tú sabes que ya nos conocemos desde hace bastantes años y a mí me gusta cuando hay un problema y detecto el problema. Uh -huh. Me, me gusta, eh, para mí es, es una pasada intentar solucionarlo, por lo menos, ¿no? Intentarlo. Y era un reto importantísimo, hay que reconocer que era un, un, un retaco, ¿eh? Y, y, y nada, pues hablándole con respeto, con educación a los ciudadanos. Yo, yo, es que muchas veces cuando a los ciudadanos los tratan de tonto y ellos se sienten que lo has tratado de tonto, es que yo creo que es el peor error de un político. Eso Tratar a la gente, de porque la gente no es tonta. ¿Eh? Es comodona mucho, no, muchas no, no, veces somos gente, comodones. No, no, pero a la gente cuando tú le hablas claro, uh -huh. te entiende. Sí, 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 claro, claro. claro. ten en cuenta que yo tanto en agricultura como en medio ambiente trabajaba a través de, de personas, de consejos sectoriales. Eh, es decir, en agricultura, pues yo no movía no un dedo sin contacto con los agricultores y en medio ambiente, pues eh, contaba con Villanueva Sana, uh -huh. con las diferentes cooperativas, con las empresas que emitían, que veíamos que emitían más, como hoteles y demás. Y lo, lo, yo hablaba con ellos y les decía la verdad: esto es que este es el plan que tenemos. Tenemos un problema de salud a la altura que lo tiene Villanueva del Arzobispo o eh, que lo tiene Barcelona o, o, o Madrid que? por el diésel. Y, y todavía, perdona Tomás, todavía, aquí yo ya doy, ya, aquí damos, ya esto es ya charla, ¿eh? esto no es pregunta y respuesta, esto es charla. Todavía, bueno, todavía hay, hay, hay algunos que lo piensan, pero ya la gran cantidad de gente ha cambiado su punto de vista porque antes el, el, el lobo negro, ¿eh? el malo de la película era la orujera. Era la orujera. Y todavía, ¿eh? Todavía. Sí, pues todavía hay gente que dice, no, no, esto es... Pero no, la orujera ya con papeles en la mano, demostrado científicamente, que es como hay que demostrar las cosas... La brujera no tenía culpa alguna de la contaminación mm -hmm. y gracias a tu labor se le ha ido un poco dando la vuelta a ese cambio de opinión de la gente, ¿no? Claro, es que había, había días. Yo, yo al principio, siendo ya concejal de medio ambiente, ¿Te me, creerlo? me decían, me ponía allí en la carretera del tranco, porque yo, ¿Sí? yo paso mucho por esa carretera porque ¿Te ahí te tengo el cortijo, allí? sí, toda. Un cortijo que por allí, <laughs> ahora lo cortijo. Entre la carretera de... Entre, Cerca de la motelladora del la, de la agua minera. Wow, de sierra wow, sí te va a tener un cortijo, sí, ¿eh? Sí. y ahí tengo la finca. Ya no está tan buen sitio para la finca, ¿verdad? Ahí está muy <laughs> Olivar de sierra, sí, olivar de montaña. Bueno, pues pasaba yo por las <coughs> mañanas cuando el, el aire es más frío es más, <coughs> que más se ve el humo porque se condensa con más facilidad. Y yo decía, yo digo, una mierda. <laughs> va a ser esto de la brujera. <laughs> va a ser esto de las la, la chimeneas. Esto es de la brujera. Entonces ya empecé a, empecé a indagar, a investigar. Sí. O sea, cuando hasta el mismo concejal de medio ambiente, claro, que claro, no, claro. no confiaba en lo que claro, se le decía. Claro, yo yo fui el primero, siendo concejal incluso de medio ambiente, que no me creía que esto era un problema de las chimeneas. De, de, la chimenea. de la chimenea. Claro. Así, eh, eh, pero en cuanto me fui documentando, fui adquiriendo información. Me, cuando llegó la ciencia, ¿eh? Me di claro, claro. Eh, hay que apoyarse mucho cuando uno un buen político, eh, si se le puede llamar político a nivel eh, municipal, ¿no? De un pueblecillo, de un pueblo un pueblo como Villanueva de porque es un pueblo, gran pueblo pero que no tiene muchos habitantes es pueblo un decir. pueblo pequeño Villanueva pueblo pequeño. Carrillo, Villanueva son pueblos pequeños vamos a... pues si se le puede llamar un buen, un buen político a mi modo de ver no tiene que saber de todo tiene que eh, dejarse, aconsejar. dejarse aconsejar por los mejores esa frase te la has traído preparada no, no 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 esa frase te la has traído ha dicho mientras tiraba abono la suelto en el afilado jo, o sea, no de verdad <coughs> no he pensado nada si vengo con, si vengo prácticamente con el mono ¿Qué abono tira pues ahora estoy tirando un blending que lleva... ¿Blending? Sí. Que, o sea, un, un... ya había am americanizado los huillos. Lo Mira, eh, es un abono que en vez de venir mezclado ya eh, de fábrica, pues viene eh, en la misma bolita, pues viene mezclado pero con diferentes bolitas. De una lleva nitrógeno, otra... Blending, claro. Sí, es blending, más barato. Blending no significa mezcla. Mezclado. <laughs> sí, sí. Lo que pasa es que... Tú me, <laughs> da, da caché, ¿eh? No sé si me estoy, me, me estoy explicando bien. No, no te Hay unos que vienen ya a la bolita y la vez Tú ves la bolita blanca ahí de abono y ahí ya lleva la... Todo. Dentro, dentro. Está metido, todo. ¿no? Eh, eh. En mi caso, pues van, va mezclado, pero eh, con cada sustancia... O sea, que iba va una, una bolica de nitrógeno, otra bolica de fósforo, Eso. otra bolica de potasio... Ahí, ahí. Y luego, como los espermatozoides, se pegan hostias por llegar a ahí, ahí. la bolica. Sí. Oh, déjame a mí primero, aquí, déjame aquí en la solana, para que me deshaga antes. Sí, sí, sí. Y bueno, pues <laughs> te lo, sí, voy, sí, te lo sí. voy a decir... <laughs> Te, te voy a decir lo que lleva el abono, pero hay que tener mucho cuidado con el cuaderno digital y todas estas cosas ahora, que cualquier cosilla si que hagamos dicho, ya sabes tú que Me ha dicho plana. Por cierto, ¿tú eres terra, terraplanista? Yo terraplanista no, ni tampoco soy muy fan de planas tampoco. Es que pero los que... terraplanistas son los fans de plana, los agricultores a la terra, al terrón, y fan de, 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 de ministro planas, terraplanista. Yo no soy fan Hace del ministro planas de... porque le ha hecho mucho daño a la provincia de Jaén. Sí, ¿eh? Con la PAC. Con la, con la PAC. ¿Cuánto, tan, ¿Cuánto has perdido tú? A mí un 20%. ¿Cuánto has palmado? Un 20%. Mira, yo, yo soy de Olivar de Sierra y a mí me han quitado un 20%. Pues imagínate que. Aquí en que milla que lo Carrillo la que habrán liado, ¿sabes? La que habrán liado. Aquí en Villa Carrillo. Bueno, que ahora pues, hablamos de la PAC. Dale, vale, vale, vale. ¿Qué, qué abono echas, coño? Pues lleva, lleva nitrógeno, fósforo, potasio y un poquito de hierro. Un blending, un poquito de hierro, ¿eh? Un poquito de hierro. Si quieres tener aceituna todos los años ahora, ya tienes que. ¿Técnica de esturrealo? Pues donde se puede en la sierra, pues desde el remorque con un plato y donde no se puede, pues con el saco. Desde Como el remolque con gente. un plato. Sí, sí, con plato. ¿Tú no has visto eso? Un Hombre, plato. Un con un cazo. Con cazo, nosotros con un plato. Pero un. Vamos a ver. Que se yo puede soy... hacer también con abonadora, ¿sabes? Ya, pero yo soy menos de campo que tú y yo hace ya tiempo que con un cazo. ¿Sabes los sí. caz... los cafillos esos que tenían los tenderos antiguos que te echaban.? Un, un medio kilo de garbanzo, sí, ¿sabes? Sí, Esos sí. cacillos, sí, son así, sí, 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 sí. tienen un mango. Uh -huh. Eso va fenómeno. Cada maestrillo tiene su librillo. Pero escúchame. O sea, cada uno se apaña como es puede. Que, es que eso, eso, lo, lo, cogea, lo, lo cogía del mango. Y el mango, por la física, sabes tú que la física nunca le da velocidad. Anda, pues mira. Y como luego tiene la salida así en oblicuo, pues hace abanico. Sí, pues lo probaremos. ¿Dónde tira el cazo? ¿A la hoja o al suelo? Eh, 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 procuramos que, se, que vaya lo más esparcido posible. Es que si se lo tira a la hoja, ya la hoja misma lo esparce. Bueno, mira, fíjate. De nada, ¿eh? Muchas gracias. <laughs> pero ya la has tirado, ya tiene que ser para No, no, que no, viene. no, no, no he terminado. Ah, tú ya te queda Por venir aquí no he terminado. <laughs> pues tira que va a llover. <laughs> estamos en ello. Estamos tira ahí. que va a llover. <laughs> y nada. Bueno, entonces has tirado. Pero tú, tú eres. O sea, en Villagrillo son panilleros y en Villanueva, ¿cómo se le dice? ¡Pilindrines! ¡Pilindrines! ¡Tú eres pilindrín! ¡Me va a hacer el té! <laughs> ¡Hostia, ve el afilador! Sí, sí, yo veo mucho el afilador porque es divertido, ¿eh? te lo ¿Sí? pasas bien. ¿Sí? ¿Eres sí, fan? Sí. ¿Eres afilalíber? Sí sí, 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 sí. Escucho mucho también la radio por la mañana. Eh, pues, es, que la radio, eh, es que la radio es lo mejor, el, el medio más creíble. Hace una labor chula. ¿Sabes cuando dice alguien, gracias, cuando dice alguien... Han dicho que no sé qué, dice yo, que lo ha dicho, dice la radio, dice A. Ah, ¿Sabes? La, la radio la, es la, creíble. Ah, si la, <laughs> la radio es creíble. Lamentablemente, en este país, para, para, para estar bien informado, tienes que escuchar diferentes radios. ¿Tú, diferentes... ¿Qué radios, aparte de la radio nuestra, qué radio más escuchas? Pues por las mañanas, sinceramente, la radio vuestra. Y cuando voy en el coche, que tengo así un viaje largo y demás, procuro alternar. Que radio escucha. De, de es que, medios, pues, sabiendo qué radio escuchas es de qué pie coger. No, porque me puedo poner la SER perfectamente o me puedo poner la COPE perfectamente ¿Sí? y luego yo saco mi pro, mis propias conclusiones. Lamentable, lamentablemente ¿Angels? en este país tienes que para estar bien informado tiene que ser así. Ángels o Ángel? Porque fíjate, Ángel en, en la COPE, Ángels en la SER. Pues depende también la hora que me pille, <laughs> pero vamos... Eh, Ángeles, o Ángeles, o como se diga. Ángeles, Barceló. Y Ángel Espósito, creo que el que hace la mañana. Ah, no, perdón, perdón. La cope, hostia, que la cope no, que la cope. ¡Wow! Madre mía. El Herrera español. El Herrera. ¿Habrá alguien más español que el Herrera? ¿Te acuerdas? Sí, Tú cuando dijo, como gane Pedro Sánchez, me voy a Nigeria. Me Dijo, Lucía, se me voy a Nigeria. No se ha ido el tío todavía. No se ha ido todavía, ¿no? Ahora quiere ser presidente de la federación. De fútbol. Lo de Donde Rubiales. Lo sí, de, un, sí, sí. Lo de donde un piquito guapa. Sí, 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 sí. Ahí quiere. querrá jubilarse ya de, de la COPE y buscar mejores. Eh, lo, los curas no pagan mal, ¿eh? No pagan mal. Sí, sí, sí. sí. Entonces escu tú escuchas la SER, lo voy a poner aquí, la SER y la COPE. O sea, te ha ido a los dos opuestos de la ideología política mo moderada. Quiero decir. La izquierda y... Que tú tú perteneces... Bueno, este grupo pertenece es a... La, de la SER. a la de la ser. Ser. Pero, bueno, Yo puedo criticar. A, la ser, a mí un tú, tú, tú eres un verso libre también, ¿eh? Vosotros aquí soy... Sí. Yo creo que no... A nosotros, no, no, hay, quien no, no hay quien nos controle. <laughs> bueno, pues las series de, de ideologías supuestamente de izquierda, aunque dan para todos lados, cuando se ponen, ¿eh? Cuando se ponen, sí. cuando se ponen, se ponen, ¿eh? Yo también lo he visto a las series puesto ¿Sí? remangados, ¿sabes? ¡Buah! Niño. Y la COPE, que es un poquito de tirando para la izquierda, para la derecha, perdón. Un pero, poquito bastante, Bastante. Pero bueno, no te ha ido a la ideología extrema. ¿no? O sea, no eres de los que escucha Es eh, Radio. Es radio. O la, o la, o la, ¿O la tuerca. O, no, o la tuerca, claro. No, ahora, ahora tienen canal Red. Ahora tienen un canal de televisión, Pablo Iglesias. ¿Sí? Se ha metido a productor audiovisual. Se lo ah, paga no. Rusia. No, eso es mentira. <laughs> Sí, pues mira, por curiosidad, a veces también me he puesto en radio y, ¿Sí? y, y algo también de. Pues yo creo que la tuerca, eso sobre todo en redes sociales y demás. Yo sí, me da curiosidad muchas veces de ver. A mí me gustan difer los diferentes puntos de vista y entender cómo piensa una persona, cómo piensa la otra. Yo tengo un amigo que, que, me dice, que dice que él es de izquierda y, y, y cada, cada por tres me está sacando cosas o comentarios de Federico Jiménez Los Santos. Y digo, pero vamos a ver, tío. Pero tú dices que de izquierda. Dices, ya, pero es que al enemigo hay que también hay controlarlo. Pero se ve sí. que tiene el síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Se ha, se ha enamorado del enemigo. Sí, ¿verdad? Porque no lo para de escuchar eso. No lo escucha demasiado. Sí, se lo dije, digo, escucha mucho a Federico. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues tendrá que hacérselo mirar. ¿Tú de qué pie cojeas? Yo, en, a nivel político, eh, solo cambiar. ¿Puedo votar a un partido, chaquetero? Al otro? Sí, 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 muy chaquetero. Muy ¿Chaquetero? Sí, sí. Eso está bien visto Lami en política. Y te digo una cosa, lamentablemente en este país falta cultura política. ¿eh? Aquí se gana las elecciones y nadie se acuerda de cumplir los programas electorales. Por ejemplo. ¿Para qué? Pero vamos a ver, si en Madrid la Ayuso se presentó con un folleto electoral, un programa electoral que por un lado estaba a su cara y por otro ponía libertad y ganó... Y ya está. Y será su programa electoral. La verdad es que desconozco el programa electoral. Ese. Me cuesta mucho yo. creer eso. No, no, es que ¿Sí? así, fue así, fue así. ¿Sí? Ya. Ya. Uf, madre mía. Pues ya está, que vamos a hacer. ¿Qué es lo que, que vale? De, 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 a nivel de política eh, autonómica de Madrid, que no, no sé. Pero tú, <coughs> para algún lado, aunque digamos, mira, cuando, cuando alguien me dice soy de centro, yo lo he, dicho, lo he dicho varias veces aquí en este programa, si alguien dice soy de centro, eres de derecha. Sí. O, o, pues o vez, algún día lo descubrirá. Alguna vez, alguna, vez lo, alguna vez lo he votado también. ¿Alguna vez lo sí, 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 has sí, votado? Sí, sí, sí. sí O sea, que has votado para todos lados. Sí, sí, sí. sí. Has repartido a 10 y a la, la primera, Las primeras elecciones que se presentó Zapatero, le voté. He llegado ¿Sí? a votar hasta Izquierda Unida, fíjate. ¿En serio? Con 18 años voté a Izquierda Unida, es mi primer sí. voto. Con 18 años no era de Izquierda, macho. Mal asunto, ¿verdad? <laughs> Luego, luego, la vida te, luego la vida te va cambiando y te lleva a donde te lleva. Pero lo normal es que con 18 años seas revolucionario, ¿no? Sí, sí. Sí, además el, la, la izquierda, izquierda tiene un discurso muy bonito, ¿no? Y cuando eres joven eres muy ingenuo y te lo crees todo. luego ya conforme vas cumpliendo años. ¿Estás defraudado de la izquierda? Muy... Estoy defraudado de la política en general. Eh, necesitamos que suba a nivel político un poquito. Es que yo creo que a política. Y yo, fíjate que le, le echo la culpa un poco a las personas válidas, que son muy perezosas, no quieren entrar en política. Y necesitamos personas válidas en política, ahora al final la política es súper importante en la vida. Eh, y no es entran, que está, no sino, entran. la Entonces, política hay un nivel bajísimo en política. Está para gobernar el caos. O sea, si no hubiera política, sería el caos. La anarquía predica no. un poco eso, ¿no? A mi modo de ver, en, en política no están los mejores. ¿No? No. No, no, están, incluso te diría, lo mediocre. Y no te estoy hablando de política municipal siquiera. Te estoy hablando de política a nivel general, a nivel nacional o autonómico. Política municipal, subir? cuidado. Política municipal, meterse en política municipal, seas sea como seas de nivel, no es fácil, ¿eh? O sea, hay que tener un par de huevos sí, tú vete a y un par de ovarios. <laughs> sí, dímelo a mí, Hay que tener un chocho moreno y un par de huevos para meterse. En política local. Sí, sí, porque sí. lo único que va a ganar, y tú lo sabes, es salir apaleado por todos lados. Uh -huh. ¿Es o no es? Tomás sí, sí, Martínez sí, Carmona. Sí. sí, bueno, ya sé por dónde va, <laughs> yo no considero que yo haya salido de la política apaleado. ¿eh? Yo, me si eh, yo voy, por, voy por Villanueva, me siento querido por la ciudadanía, que al final, por lo que yo estaba, me, mm, me, me siento respetado. Y, y yo estoy muy contento de, de mi paso por la política. Y duermo muy bien. Y hice, creo que en, en cada momento hice lo que tenía que hacer. Incluso hasta cuando salí de la manera que salí. Sí. cuando salí de la manera que salí. Saliste regulera ¿eh? Sí, bueno, ¿Salí? Regularmente. No, fíjate que no. Creo que salí como tenía que salir. Porque había, había una estrategia clara ahí de, de intentar echarme, de intentar que me fuera yo solo. ¿sabes? Digo, pues a mí me vaya a tener que echar de aquí. Bueno, al, final, al final, ¿qué fue? ¿Te, ¿Te echaron o te fuiste? Sí, bueno, me quitaron las delegaciones. O sea, te me echaron. Me, me, sí, sí, me echaron, me echaron. Mm. Y, pero bueno, bien. Al final, la, la gente de a pie, la gente del pueblo, uh -huh. entendió por lo que yo pasé, sí. por lo que me hicieron, sí. que fue un boicot completo eh, y, y que yo no, no, no tenía otra, otra forma de salir. Yo no me iba, yo no me iba a rendir. Digo, de aquí me echan, yo no me voy solo. Y sí. te fuiste mordiendo, eh. Sí, sí, lo intenté. Hmm. Lo intenté. Y te digo una cosa, si, si, el PP, si, te hubiera salido, si el PP hubiese apoyado la moción de censura eh, pero, Hubiera tirado para adelante. ¿Cómo repartiste aquello tú alcalde? Porque el no, chiste, no, el chiste que el chiste que he hecho al principio de que no he sido alcalde porque no quería. ¿Qué dices? Te, te, lo iba, te lo estaba haciendo porque en aquello, cuando se planteó la moción de censura... Dije igual dijiste si ¿sí soy alcalde. No, 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 en ¿No? absoluto. No yo, venía, yo venía, yo llevaba ya un año, año y pico, con un con un boicot por parte de, de no voy a dar nombres, pero por parte de, de gente del equipo de gobierno que es que me, que me hacían la vida imposible. Y hacía tener en cuenta que para ser concejal pues de, de, de cualquier área tienes que contar con las demás áreas de otras concejalías. Uh -huh. Y no, no, no colaboraban conmigo para nada al revés tú entrabas allá a la reunión y ni te saludaban sí sí, era... <laughs> Llega, sí. llegaba Tomás y parecía que no había entrado nadie ¿eh? sí, sí. Y fíjate ¿Qué? fíjate que el principal problema por el que eh, yo tuve eh, los conflictos con el equipo de gobierno uh -huh. era por la, por la manera de reconducir mi propia concejalía de agricultura sobre todo el tema de carriles sí, sí, pues sí. ahora mismo lo que hay en Villanueva del Arzobispo es lo que yo tenía era mi es mi proyecto. La, te la ha copiado Pablo. Este es mi proyecto. Te la ha Pablo. Oye, que copia. Que, que, que yo también he copiado muchas cosas, ¿eh? Que pero, hay que saber. Pero estás diciendo que Pablo te ha quitado tu proyecto. Completamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Lo pero que con... lo ha hecho muy bien. ¿Esto lo ha hablado con él? Yo no, 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 no tengo que hablarlo, pero es que, es que es mi proyecto. ¿Cómo te llevas con Pablo? Pues bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Y va a ser una. Yo siempre he dicho que Pablo. Eh, eh, a Jorge, pues... Por los problemas que hubo en la cooperativa y eso, que al principio le iba a quitar votos, Jorge ha sido muy valiente de, de, de llevar a Pablo, que, pero que una vez que se si llegaban a gobernar, que iba a ser un excelente eh, concejal conceja de agricultura y lo está haciendo. Lo está haciendo. El Dios desvi, se, se desvive, va, se desvive. Sí. lo vive y se va a inflar en las carriles. Sí. Se, <laughs> se lo, lo digo de verdad. Y barato. Y barato. O sea, que el plan de Pablo es el plan de eh, Tomás. Ese es el mismo plan mío, además. Es que, que no se puede enfadar. Que lo dejaste en un librillo en el ayuntamiento no, Que no me el, me lo, lo que No, pero no, pues es que eso era vos Populi, y el tiempo que me dejaron a mí eh, eh, con, con este equipo que, que está ahora arreglando carriles. Y si eras tan bueno como te echaron, Tomás. Eh, no, no se entendió nunca... No se entendió nunca lo que yo pretendía hacer. Y ahí, a veces... Hay trabajadores que hacen más política que el propio político. Sí, sí, sí. sí, sí. Fue alguien de por fuera que, sí, que eh, metió. Va, lo vamos a dejar ahí porque ya eso ya fue algo que pasó. Bueno, 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 pero bueno, que yo, si yo recomiendo. Hablar hacer... del tema a mí yo, me da audiencia Yo recomiendo <laughs> a ciertos trabajadores que, deber, que si quieren hacer política que se, pre, que que se, se presenten, presenten en la a la elección. Pues mira lo que pasó con Podemos, dice Si queréis hacer política, no os pongáis en la tienda de campaña, meteros a la política, y luego no los quería nadie. Claro, y Maribel la muchacha, pues eso, pues, la, Yo, a mi modo de ver. Maribel la muchacha. Te refieres a Maribel Rescalvo. No lo digo en tono ya, lo has dicho en tono cariñoso, lo has dicho. Sí, sí, yo no le tengo rencor a ella, porque yo creo que ella haya sido. Ella fue una víctima también de lo que ocurrió. Sí. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Sí, sí, sí. Y luego la gente no es tonta. No se, arregló, no se arregló en condiciones ni un carril desde que yo me fui. Y con dos o tres concursos de poda no, no te llevas toda la gente para pa que te voten. ¿Te arrepientes de haberte disgustado con Maribel? No, no me arrepiento. No me arrepiento porque yo siempre lo dije, digo, yo a la política no vengo a hacer amigos, yo vengo a ayudar a, al pueblo. Y, y ese era mi proyecto y, y tenía que salir para adelante. Y era el bueno. Y o sea, ahora y y se está demostrando que es bueno. Bueno, te cambio la pregunta. Eh, ¿le, ¿Le pediría una reconciliación a Maribel? Yo con Maribel, a nivel personal, no tengo nada contra ella. No, no. Te voy a decir una cosa, voy a hablar bien de ella. La autovía A32, ¿Sí? si está hecha esta Villanueva, en gran parte ha sido gracias a Maribel Rescalvo. Y, y eso es así. Luego conmigo lo hizo muy mal, se portó fatal. Claro, porque el, creo que fue una víctima el también. Que haga, ¿eh? El que haga una autovía no quiere decir que te lleva bien contra el mundo. No es que haya hecho la autovía, pero si en su momento aquí nadie nos hacía caso. Aquí estaba la autovía y hasta Torre Perojí Yo los creo que, que no había ni pretensiones de que Tomás, siguiera. Los que hemos estado al corte. Lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Los que hemos estado al corte lo sabemos. Y quien quiera entender, que lo entienda. Pero claro sí. que sí. Efectivamente, no, no llevas toda la razón, pero llevas buena parte de razón en eso que has dicho. Eh, sí, los movimientos de la plataforma A32 <coughs> fueron determinantes. Y al final, la plataforma, quien la movía? Marqués? ¿El ministro se acojonó no? Cuando le montaron la, la la manifestación de Villanueva ahí hasta el cruce de, de Torrafe y vio la peña ah. que había y luego cuando se vinieron aquí a Villacarrillo claro. cuando fui a Torreperogil dijo el ministro <coughs> no hace falta ya no la... hace falta que ya voy yo a vero ¿eh? sí sí luego también supo <coughs> aglutinar a los alcaldes de, di, de diferentes partidos hizo ahí muchas yo creo que, que yo, además es que no me duele emprender reconocer lo que era, eh, Maribel hizo una gran labor ahí para que ...para que la autovía llegara a Villanueva. Si esta noche ven Maribel la entrevista... ...y mañana te llama y dice... Tomá, vamos a tomar un café que tenemos que hablar... ...¿sabes cómo el anuncio ese de tenemos que hablar? Que, que lo que ocurre a nivel político no tiene que ser... ...no, no, nunca, no, no se puede llevar nunca a nivel personal. Pero te, la pregunta es clara... Te, ...te llama mañana Maribel Rescalvo y dice... Tomás, vamos a tomar un café... ...ahí un en lo de... Café. Un café no se le niega a nadie... ...ahora, en cualquier agrupación electoral... ...que vaya ella... No, 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 no. La, la pregunta ha sido clara. Maribel, te llama y te dice Tomás, vamos a echar un cafelillo. ¿Qué le dices? Pues ido. Sin problema, ¿no? Sin problema, claro que sí. ¿La llamarías tú a ella para echar un café? No. no. Ya la hemos cagado. Yo que no. estaba aquí haciendo de Celestino. No, porque al final yo no, no me siento bien tratado, no, a mí no me trato bien, ten en cuenta. O sea, que... tiene que ser ella la que te llame. No, si no me llama tampoco pasa nada, ¿sabes? Bueno. Pero si me llama yo no le voy a hacer feo de despreciarle a una persona como ella, que con sus defectos y sus virtudes yo no le voy a despreciar nunca un café y cualquier cosa que necesite a nivel personal. Tenemos los cortijos casi al lado. no ¿Soy a tener siempre? lindero? Pues, pues prácticamente, sí. Nos separa... No bueno. ha habido peor enemigo en la historia del mundo mundial que los linderos. Que los linderos. <laughs> o sea, no ha habido peor guerra en los mundos de Dios que la guerra por una linde. Sí, Buah. es buena lindera. Además, no lindamos... No, 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 hacéis lind no tenéis linde, ¿no? Sí, habrá... Bueno, un, kilo, un kilómetro. Lo que pasa es que eso a nivel de cortijo se considera vecino, ¿sabes? ¿Quién? A nivel de pueblo, no, pero. ¿Quién es Tomás Martínez Carmona? Pues soy, una, soy un, una persona comprometida, trabajadora. Vaya pregunta del loco la colina, ¿eh? ¿Quién es Tomás Martínez Carmona? Porque no la dejamos para, para de publicidad. ¿Por qué? Porque no vaya media hora hablando. Buah, media hora <risa> se <risa> me qué ha pasado fraca. a Si sí, es que cuando. Es que, Noé, cuando está, cuando no está, está entretenido. Junto, ¿eh? Vale, toma. Ahora me esa pregunta, me la responde después de publicidad. Dejamos ya el cebo. Venga, vale. Porque ahora vienen las empresas. De, sabes que todos son empresas de por aquí de la comarca. Las mejores. Además, te voy a decir una cosa. Si tú tienes una empresa, si tú tuvieras una empresa te anunciaría aquí. Por supuesto. Por supuesto. ¿eh? Si hay gente que tiene una empresa que abre, que abre la, la presiana y no le entra a nadie, es porque no te anuncias aquí. Tú anúnciate aquí en la tele, verás como ten, tienes tienes filas, tienes tienes cola en la pan, pantalla. Estás perdiendo dinero. Si no te anuncias en la tele, estás perdiendo dinero. Eh, dilo tú, Tomás. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Dice. <laughs> yo creo que es muy, importante es muy importante la publicidad, ¿no? De un negocio, de cualquier negocio. Y ahora va a pasar publicidad. Pues, ¿Es tu cámara de publicidad? publicidad? Vamos a ver qué nos proponen las mejor empresas de la comarca. ¿Es verdad o no es verdad? Aquí seguimos, en el afilado. ¿Has visto qué buena empresa acá? Buenísima. Monta una empresa y te anuncia. Pues venga, vale. eso está hecho. ¿De qué, te, ¿De qué montarías tú una empresa? El cortijo, ponlo, ponlo para turismo, turismo rural. rural. No, no. Pues Pero el cortijo lo tienes para privativo o para turístico. Es un cortijo familiar de... de... De mi hermano y, y mío, y lo utilizamos nosotros para cuando necesitamos desconectar, nos vamos allí. O sea, lo Yo voy todos los días, porque tengo, ya te he dicho antes que tengo la finca allí. Pero cuando también necesito descansar, y me, nos vamos allí, encendemos eh, la lumbre. ¡Bum! Me lo estás viendo muy romántico. <laughs> y encendemos la lumbre y con el crepitar es que de, los, al, de los troncos, la abriendo, de la al lado de, lado de Guadalquivir, en el sorridillo del agua. Sí, con la, con la luna llena y el, cómo se llama el risco que tiene enfrente. La, mano, la piedra de la B. ¿La A? La piedra de la B. La, 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 la... la piedra de la B. La piedra de la B. Sí, sí, sí. La sí. Piedra, con la piedra de la B y el fondo. ¿Con quién? ¿Con quién crepitas tú al lado de la chimenea? ¿Quién invito? Sí, con quién crepitas allí. Es que me la ha pintado para estar solo. La pinta pintado muy bonito para estar solo. Pues eh, con que se tercia. Eh? <laughs> ¿Esto ya va a hacer más sangre o no? ¿No? ¿eh? Esto ya tiene otro color. ¿eh? <laughs> claro, la, gente, la gente igual no entiende por qué le ha hecho este comentario al compañero, ¿no? Porque en el intermedio me ha dicho, le falta chicha a esto. Sí, sí, vamos, de... digo, vamos a encender la lumbre. Demasiado correcto, políticamente correcto, que se suele decir. Claro, claro, claro. Entonces tú tienes una buena chimenea en el cortijo. Sí. Tendrá sí, un buen filtro. Sí. <laughs> sí, dice. sí, sí, porque fíjate que... Que cuando cuando, el, cuando todo el tema que es de la… ¿Sí? De, tuve que cambiarlo porque… ¿Le pusiste el, el filtro? Sí, sí, tuve que poner el filtro allí porque pasaban y, y, y decían, mira el concejal, mira". mira la humoría que tiene el conceja Y luego eh, es que la, 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 la normativa que vino impuesta, el plan de acción a corto plazo, acá es famoso, sí, que bien. vino impuesto, era, era para todo el término municipal. Claro que, que claro. Aquello, que aquello también fue un poco excesivo. Tú, crees que haberlo... se pasaron? Porque por ahí sí, por la sierra ya corre más el aire, Sí, ¿eh? sí, porque además los vientos, los vientos, es muy difícil que la contaminación de allí vaya... Pero tú que tienes lumbre, lumbre en la sierra. Sí, tenemos eh, una calefacción de estas de... ¿De, ¿De qué? De... De de, 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 tronco, bajo de, consumo, de leña. De bajo consumo de leña, pero de, de estos de... Vale. Que cumple con la normativa... Pero tiene chimenea, ¿sí o no? Sí, sí. Pero hay sí. chimenea con tiro libre, Sí, sí, la chimenea de tiro libre. Entonces, la las poco. Claro, no se debe. No se debe. <laughs> no se debe. <laughs> ya te he dicho que, que pusimos una, una, chimene, una, una caldera de estas de, vale. de alta efici eficiencia. Pero cuando enciende la chimenea, cuando se puede, con los, los troncos y los, con el, los leños allí, Cric, cri, 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 cri. Porque no hay nada no na más bonito ni más romántico que una buena <laughs> creo chimenea. Que, creo que el plan de acción a corto plazo… ¿Cómo <laughs> a cambiar el tema? Que eh. ya, no, no, va todo a colación. Llevaba ese, ese error eh, de, de que... De que para follar como, se puede encender la de de que, chimenea. De que comprendía todo el término, ¿no? Ah, vale, vale, Cuando vale. en realidad eh, el, el, el problema era del casco urbano de Villanueva, ¿no? De, está guapo, ¿eh? Una y excepción. Que, creo a... que el, el plan, el plan eh, de estructural de mejora de calidad del aire, eso ya lo corrigió. ¿Por qué? Qué? Porque ya lo propuse yo que eso se corrigiera, porque no tiene sentido que un cortijo que está cerca del pantano del tranco no pueda encender una chimenea, chimenea para follar. Por, por, por el... <laughs> Cada claro, vez es que hubiera sido una excepción guapa en la norma, si tiene chimenea a tiro libre, la puedes vender solo si va a pillar cacho. <laughs> lo, mismo, lo mismo que el, el, la exención que también se, se puso en el plan de mejora de calidad del aire, este que hay ahora, de que se puedan quemar ramas en zonas donde no, se puede, donde no entran las máquinas. ¿Eh? ¿Eh? Son, Porque se ha ido mejorando. Era, el plan de acción, lo mismo que ha hecho Jorge ahora con lo de la. Eh, Con las luminarias, luminarias en San Antón. San Antón, es, es algo vivo, se puede ir cambiando. Se puede sí, si sí, la contaminación mejorando. va disminuyendo y te vas portando bien, que te no. van dando como una especie de gominola. Claro, ¿no? El que no se podía tocar fue el primero, que se venía impuesto por la Junta de Andalucía, sí, sí. que por... era el plan de acción a corto plazo. Y la Junta de Andalucía se lo impuso a Bruselas, que le dijo: o oh, ponéis las pilas o cerramos sí, el pueblo. Sí, sí, sí. 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 Mm. sí. Vale, entonces, Tomás Martínez Carmona tiene un cortijo ahí en. La, la, ¿Cómo se llama? La piedra de. ¿La piedra de la VEA? Aquella zona se llama Rompecalza. Rompecalzas. Y, y es conocida también por la zona de la venta alpino, la venta del Cardador. Pero hay un cortijo que se llama Cortijo de Rompecalza. ¿Hay que se ofrece al turismo? Sí, el de Maribel se llama Rompecalza, pero la zona se llama Rompecalza. Vale. Se llama Rompecalza. Pero yo he visto también. en Airbnb o alguna plataforma de esa, de zona, que está buscando zonas rurales para un amigo que me, me dijo, oye, sí. Me, me pide un, un cortijillo por allí y me suena a sí Es el de Maribel. Una, es el de Maribel. Que bueno, se ofrece al turismo. Una casa rural muy bonita que hay allí, por cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y se si ofrece al turismo, claro. Y se ofrece al turismo. Está dedicada a eso, sí. Vale, genial, muy bien. Bueno, pues no, es, bueno, es bueno saberlo. Ya le hemos hecho publicidad. Ya le hemos hecho publicidad también. <coughs> para que tú veas. Que ah, no es rencor. A lo mejor, claro, a lo mejor hay <laughs> gente que se. a esta entrevista dice, pues me voy yo a alojar en rompecalza un, un rapillo. Debería anunciarse aquí también. ¿No? Maribel, <laughs> que te hacemos un huequecillo aquí para pa el intermedio de la fila. Oh, anúnciate, no seas tonta, que estás perdiendo, estás perdiendo turistas. <laughs> bueno, ¿tú qué? ¿Bien? ¿Hasta ahora bien va? Bien. ¿Tú, bien. tú has estudiado? Eh, yo eh, hice bachillerato y por circunstancias ya me tuve que ir a, al campo. Vale. Por problemas de salud de mi padre y demás. Sí. sí. Yo soy el menor de seis hermanos y, y te hablo del cortijo, porque nosotros no hemos criado en el cortijo. Yo soy alumno de Juan Isá. Sí. sí yo, soy de, yo soy de la Escuela Hogar de Villanueva. ¿Tú? Sí, claro, sí, tú, sí, tú, tú sí, eras sí. de los que vivían en los cortijos y sí, vivían sí, a sí, la residencia para no estar yendo y viniendo. Sí, ¿no? sí pasaba un autobús que llegué, eh, salía desde Pontones eh, por horno, el tranco, y iba recogiendo eh, niños. A toda esa zona y los, los lunes por la mañana sí, 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 sí. y nos llevaba a nuestra escuela hogar y los viernes por la tarde el autobús hacía el recorrido inverso excepto los de pontones Ajá. que los, los chiquillos había entonces nevaba más que ahora ¿sabes? había fines de semana que los pobrecicos se tenían que quedar ahí en la, en la escuela hogar porque no, no, no podía subir el autobús por la nieve nosotros sí llegaba hasta el tranco y a se... A lo, los nevascos aquí no te pillaban, no ¿eh? me pillaba. Cago en la leche, no me pillaban. Así que yo soy pues, cortijero, tata. Soy, y es mucha honra. Y es mucha honra, sí, efectivamente. Sí. Cortijero, serrano. Serreño, serreño como, serreño, como decía claro, aquí. es que aquí hay el término despectivo de el serreño. Sí, 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 sí. ¿Por qué será despectivo? Yo me lo he preguntado yo y creo que tengo una respuesta. Creo que toda la gente que ha venido de la Sierra aquí a Villacarrillo le ha ido muy bien. A, mí, a, mí, a mi, pa, mi padre, mi padre era José, el, José el Serreño. Pero no lo decían José el Serreño en plan guay y guapo, sino era como te estoy diciendo, yo siempre lo he oído en plan despectivo y siempre me ha tocado mucho los cojones. Y digo yo, a partir de ahora yo voy a decir mi, mi procedencia, hijo de José el Serreño, a tomar por culo. Claro, ya está. Hay que si de no, de, de, pontón, de Santiago las espadas <coughs> a mi padre. Si no le puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Digo, no, o sea, no, no, no. Ahí no, ahí no estaba bien. Por, por lo que pero sea, sea es cierto esa frase, que, que no aquí en Villacarrillo lo de serreño es, lo, lo, noto yo cierto ¿Sí? eh, ¿Quién? tono despectivo. ¿no? ¿Te ha llegado a ti también? Sí. Sí. ¿Quién te ha dicho Cerreño? Sí. Eh, alguien, ¿Alguien? <laughs> alguien, ¿Te Ha tratado. Pero sí, sin embargo, el jamón, el jamón, sigue siendo jamón serrano, ¿eh? <laughs> claro, el jamón es serrano, pero el que viene es serreño ¿eh? Es curioso, es curioso. Pues nada, ya está. Eh, mis dos hermanos mayores, yo tengo, yo soy el menor de, de seis hermanos, mis dos hermanos mayores eh, nacieron en, en un cortijo. Bueno, no en ese cortijo, otro todavía más aislado, ¿sabes? Más a tomar por saco. Más a tomar por saco. En el, La gente que conozca la zona, en el curso del Arroyo Chillá, en un sitio que se llama el ni, Tamborcillo. Ni idea, así. o sea, y que El Arroyo Chillá es Chillar, el arroyo que va a desembocar donde está el cortijo de los Lomas, ¿te suena? Sí, dijo, la casa rural. Sí, sí, ahí hay un una, una afluente del Guadalquivir que se llama Arroyo del Chillar, pues esa, esa cuenca arriba. Que no llegarán ni los caminos allí o qué? Pues hay, ahora ya sí hay un camino, pero desde los años 80 se hizo un camino, pero entonces Cuando había que subir tu allí con burro. familia había allí? Con burro, con burro, con burro andando. Entonces andaba mucho también, uh -huh. venían a vale. comprar. ¿Tu padre vive? Mi padre murió en el 2004, murió sí. Te he visto, a, a lo mejor me meto en un charco en esta pregunta que te voy a hacer, y te he visto por redes sociales como no he encontrado a nadie, que solo lo, lo voy a decir ya, no he encontrado a nadie eh, de mis conocidos que sea o íntimo tuyo o conozca un íntimo tuyo, pues al final me he tenido que enfrentar al folio en blanco. Ya. Que a Tomás con lo que yo sé de Tomás. Claro, claro. Te he un poco en redes sociales, sí. y en redes sociales no nada más que pones cosas de aceite de oliva. Y eh, yo he sido siempre muy prudente para mi vida privada. Sí, 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 no, mucha... no comparte nada más que cosas de, de, claro. de, de oliva. Claro. Y claro. de aceite. De interés general. Ya está. No comparte nada más que cosas de esas. Y luego tenías tres o cuatro eh, eh, cosas compartidas de, de Alzheimer. Sí, sí, Y impensado. Sí, sí. Igual le ha tocado de lleno la. Joder, me de la de buena, lleno de, de lleno. Y lo estoy viviendo ahora como ¿Sí? pleno. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Sabes que si tú le miras el perfil, el muro a alguien de redes sociales, sí, claro. le puedes sacar mucho de cómo es? Mucho, mucho, mucho. ¿Qué te, ¿cómo, qué te pasa a ti? Pues mi padre <laughs> murió de, de, de un cáncer de, en, el, en el intestino delgado, pero cuando lo operaron, porque hay una zona, entonces, en 2004 hay una zona por ahí, por el intestino delgado, que es muy difícil de ver, incluso con la tecnología, uh -huh. con la tecnología que tenemos ahora, o que teníamos entonces, lo mismo ahora hay algo ya y ahí hay algo y se ve una masa no sabemos qué es. y pues, para ver qué había pues tuvieron que abrir tuvieron que sí, sí, sí. tuvieron que operarlo vaya y en la operación aparte de que no le pudieron extirpar el tumor uh -huh. porque estaba ahí en una zona con muchas arterias y se desangraba muchas venas y demás pues eh, eh, con la anestesia de la operación por lo visto estaba incubando un Alzheimer, pero estaba en un estado que nosotros... ¿Cómo incubando? O sea, que eso, pero eso se... Probablemente ya tenía algo se, de... Se te, se, te, se te va viniendo por encima, ¿no? Es posible, es posible. El caso es que mi padre eh, entró a la operación y salió siendo otra persona ya. ¿En la misma operación? Entró conduciendo un coche... Y salió que no... Sí, sí, sí. Okay. Yo creo que fue la anestesia o algo que no le fue muy bien... Y oh, ya desde entonces ya arrastramos. Pero Eso no es normal, ¿no? Lo que te me estás diciendo. Pues tú. fíjate que yo, eh, a riesgo de equivocarme, mm -hmm. eh, porque yo no soy médico ni soy profesional, pero eh, después he estado hablando con personas así mayores que se han operado y también han salido tocadas de la operación. No sé si es que. Lo que el, 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 la sustancia que te ponen con la anestesia y demás, influye también para personas que ya tienen esa el, enfermedad tu, o tan tu padre tenía algo de el rin, caso te que ¿le el notaste padre, algo de Alzheimer antes de la operación? algo se le notaba ya, pero ya <coughs> eh, tenía sesenta y pico años y le notábamos ya por ciertos despistes pero que sí, lo achacaba. Normal, 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 conducía y tú, con eso ya te lo digo tú. Era capaz ya, ya, de. Ya, ya, o sea, sí, se compró un coche y demás. Sí, sí. Y demás o sea, con total normalidad. Y salió de la operación siendo otra persona. O sea, pero cuando salió, le dijeron médicos, médico: No, es que ha sido Alzheimer, pero como Alzheimer? Si ¿sí entró sin Alzheimer, ¿qué, qué explicación te dieron? Eh, es que, es que eh, fueron, fueron varios palos. Porque sí. el primer palo es: no se, no se le puede quitar el cáncer. Claro, es que se juntó todo allí. <laughs> Entonces lo y otro ya. ya pues la otra, recuerdo que al principio nos dijeron mmm, esto es de la anestesia, cuando pasen unos días suele pasar, cuando pasen unos días se le eh, volverá otra vez a, a tener su misma lucidez que tenía antes, uh -huh. pero ya no, no llegó a ser el mismo, nunca más. ¿Y murió en el 2000? Eh, nos Justo lo que dijo el cirujano que lo operó, que iba a durar unos cinco años más. Sí. Muy bien cuidado por mi madre. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llamaba tu padre? Julio, Julio, igual que mi hijo. ¿Sí? Julio. Se llamaba Julián. Julián, pero nadie le llamaba, casi nadie le llamaba Julián, todo el mundo le llamaba por Julio. Sí, sí. Y es que son dos nombres distintos. Son dos nombres distintos. O sea, el no diminutivo Julio de Julián. Sí, ahí. Pero es que tengo un hermano, el tercero de mi mis hermanos, si <laughs> le, si le pusieron también Julián uh -huh. y, todo, y le decimos todo Julio. Pues, y yo ya a mi hijo digo, <laughs> yo ya no le pongo Julián, Julio. Pongo Julio. Como le decían Julio, a mi padre. Claro, claro, claro. ¿Te acuerdas mucho y, de, de Julio? ¿De mi padre o de mi hijo? Hombre, tu hijo lo ves todos los días, supongo. Todos los todos, días. Cuando puedas, ¿no? Todos los días. Y, y Ahora lo he visto, digo, ¿te quieres venir? Dice, no, no, que tengo que estudiar. ¿Cuántos ¿Cuánto años tienes, Julio? 11 años, 11 añillos tiene. ¿Le deja ver el afilado? Eh, sí, sí. ¿Le puedes mandar un saludo para cuando...? Hombre... Ah, decirle, ¿Le podías decir algo guapo a tu hijo que no se lo diga? Que no ten... que no se... ¿Sabes? Que en situación normal no se lo diga. Ahí me, me estás tocando una vena sensible. Eh, y... es, que, <laughs> parece, es que este es programa, este programa hijo, es de reír y de llorar. Mi hijo es mi debilidad, eh. Pues nada, Julio, pues, Julito, como yo le digo, Julito, que estudie. Eso no. Ya, ya, no, se, ya no se te abre mal el corazoncillo aquí en la, delante de la cámara. Sí, bueno. Eh, no, no... Cuidado cuidado que Julio te va a decir luego, Papa, la Virgen Santa. Sí, te tienen lágrimas los ojos, pero dime algo. No, yo creo que esas lágrimas que sí, te dan esos ojos brillosos, ya tu hijo ya, yo creo que ya... Pues como, como tú, ¿no? De, los hijos. No se sé si sabe lo que es un hijo hasta que no lo tienes, ¿verdad? Sí. Y ya cuando lo no dices, no la Virgen Santa, ¿para qué lo habré tenido? Ahora cuando sí, tenga sí. 18 años. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> ya, ya está entrando, ya está entrando. <laughs> ya Además, mmm, nosotros eh, eh, pues por circunstancias de la vida vivimos los dos solos. Uh -huh. y, y pues no, no, no la hemos, no hemos tenido que apañar desde que, que él tenía tres añillos. Y, y, y es muy maduro. Es muy, eres, muy eres maduro. Padre soltero. Padre soltero, padre soltero. Es que, claro, lo de la madre soltera siempre se ha dicho, es que el esfuerzo a la madre soltera, <coughs> pero padre soltero Joder, es me... lo mismo que una madre soltera. Yo, yo me he visto toda mi vida como la oveja, como el bicho raro, tú. ¿Sí? <laughs> sí, 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 sí. Con un hijo yendo a todos lados con un hijo. <laughs> a ver, él tiene su mamá, ¿eh? Que lo quiere mucho. Sí, pero vive contigo, con está lo cual. Conmigo, por circunstancias, eres, eres está conmigo. Padre soltero. Mm. Y, y nada, pues. Que no, tenemos un vínculo ahí muy chulo. Pero. Esperemos que siga. Los, ahora mismo es muy buen niño. Ajá. Y esperemos que siga así. Vínculo chulo, ¿eh? Mm. O sea, que ahí fluye el buen rollismo. Claro, pero no, no te olvides que soy tu padre. Es que esa línea, cuando se cruza esa línea, luego es muy difícil de cruzarla. Sí, sí, sí. Cuando el Papa es tu colega. Sí, sí, sí. Hay momentos para tú. Hay momentos que puedes ser su colega. Hay momentos que le puede dar. <coughs> Hasta que hemos llegado. Tiene 11 añillos, hay que ir guiándolo todavía. Bueno. Todavía está... Mira, yo que soy agricultor, eh, todavía el está... Tutor, el, tutor, el, tutor, eh, el tutor, el tutorillo. Hay que ponerle el tutor todavía. El que ¿Tú tengo. has plantado olivillas? ¿Plantó mucha olivilla o no? Fíjate que yo no he plantado muchas Ni una. olivas. Eh, eh, las que tengo, algunas, algunas, pero no he sido yo de estos que está reconvirtiendo todavía. Eh. Y allí en la sierra es muy complicado reconvertir por Muchos motivos. Pues no te dejan pegar una zon sí, por ahí. Sí, no, no es problema de eso, es problema que. Pues por pues, el, el, el olivar. Intensivo. Ah, reconvertir ahí. Sí, no, no, olivar, <laughs> olivar, qué pollo. Ahora te he pillado, olivar. No, no se puede, allí no se puede. Necesita ¿Qué pendiente <laughs> tienes tú en tu olivar? Pues hay de tú. <laughs> hay zonas que para encender la lumbre tienes que atar los palos. Sí. ¿Eh? Hostia eso no lo he leído yo nunca <laughs> cuando hacer la lumbre tienes que atar los palos y cuando se queme la cuerda que pues <laughs> a tomar por culo agua corre para abajo a calentarte detrás de la lumbre ¿eh? y hay zona un poquillo más apacibles. ¿eh? ahí tierra calma no tienen no 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 no. allí en la sierra yo muchas veces lo digo digo joder, tenemos que valorarnos más eh Esto es de héroes muchas veces pues sobre todo cuando tienes así algún percacillo por ahí con el tractor... ¿Algún descuido o algún cosa fortuita es que, que te viene pasando? A, a mí me da miedo eso, eh. Y dices, joder, macho, eh, qué mal mirado estamos. Bueno, el test del, del... ¿Qué te digo? ¿Panillero o...? Lo que tú quieras. ¿Cuál es la, la otra? Pilindrín. ¿O Pilindrín? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál te gusta más? Eh, eh, hombre, las la fincas están en Villanueva pues Pilindrín? Ya, pero tú eres de Villanuevilla del Carrillo. Sí, sí, ahí hay mucha honra, eh. O sea, tú eres ni chicha ni limonada. Mi madre todavía me lo dice. Porque ¿Qué no te, te lo he contado. Madre? Mi, madre, mi madre también está malilla con el Alzheimer. Con el Alzheimer. ¿Eh? Es que nos hemos ido de una mata a otra. Sí, estamos. ¿eh? Y a veces hay que centrarse en algo. Es verdad, la enfermedad. Te he dicho. He visto que haces muchas publicaciones de la enfermedad del Alzheimer. Mm. Y es porque le tocó con tú. Te tocó con tu padre. Y te tocó con tu madre. Se sí, ha tocado sí. con tu madre. Como, como el Alzheimer tenga un factor hereditario, que no lo tengo ya ahí muy claro todavía. <laughs> te todas las papeletas. Sí, no, tú tienes todas para ti. Esperemos que esto le saquen alguna. Bueno, ahí la ciencia avanza muy rápido. Mm. ¿eh? Ahora hay, lo que, hay un fármaco que, que por lo visto retrasa la enfermedad a 20 años. Mm -hmm. Bueno, hay. Aquí todavía en España no se ha probado, pero por lo visto en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué te dice tu madre? Tú no eres, tú no eres ni te, de aquí que, ni de allí. ¿Qué haces tú en Villacarrillo? Que te vengas aquí a Villanueva, que este es tu pueblo, me dice <laughs> Porque, tú, que, porque claro, tú eres de Villanueva, mm. tú has nacido en el Cortijo, lo, lo, el rompecalza, ¿no? en el Rompecalza, pero vive en Villacarrillo. Sí, sí. Cualquiera le dice ahora a Julito de irnos a Villanueva. Tiene aquí su amiguillo ya y todo. Mía! Ya ha he hecho, he hecho la vida social aquí. Además, ¿eh? ella, ya a veces me lo dice. Digo, Tú de Villanueva, ¿no? De, no, yo ya soy de Villacarrillo. Yo de Villacarrillo ya. Pero lo llevas. Hombre, a tu pueblo tendrás que llevar a que haga un poco de vida social también, ¿no? Sí. Vamos mucho a ver a la abuela. Y cuando vas a ver a la... la abuela, no se ha hecho amiguillo de la calle sí, de la abuela. Sí, sí, sí. Tira... Mira, los. Lo, lo, lo... Lo lo que ha hemos tenido, es que lo que lo hemos tenido cosa, tiene ahí un buen amiguillo. sí sí claro claro sí. No. sí porque te irás, de, te irás de marcha alguna alguna vez no ¿A nueva no te irás de marcha tú solo alguna vez Hombre, no por supuesto y a quién le deja el zagar pues que el zagar normalmente cuando yo me voy de marcha está con su mamá ah vale 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 está con su mamá cuando está él siempre juntos sí 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 cuando mi madre estaba un poquito mejor pues pues sí, alguna ah, vale, manera. Tu madre ya no está como no, para, ahora yo ya ya no no, está para cuidar, ¿no? Está ya para que la cuiden ahí. Además, que es que yo cuando, cuando está mi hijo es que no me apetece irme por ahí. Me apetece hacer cosas con él. ¡Juay, qué buen padre! Te van a dar el, el premio a padre del sí, año. No, no, no lo pasamos bien. O sea, es que tiene una edad ahora perfecta. Yo para mí esta es la edad. Que no creciera más. Bueno. si pues, si te va a salir el ecologista al cejar? Pues. Eh, y a ver cómo lo explica que lo de la, 20, la Agenda 2030 es mala. Porque, a ver, ¿te has quedado así? Mm, 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 fíjate que en... yo pienso que el ecologismo eh, no es malo. Lo que pasa es que últimamente lo que tenemos en el campo son ecologistas que no han pisado el campo en su vida. Y por eso me he quedado pensando. Por, para no, para, para no para decir esa frase, ¿no? Para no herir que, sensibilidad. Sí, eh. sí. Hay, 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 hay que, yo, yo, por eso te digo, es que a mí cuando me, si me define... Eh, de izquierda de derecha, de esto, de lo otro. No, no, yo, a mí déjame en un término medio, porque eh, sí es cierto que tenemos muchos problemas medioambientales. Pero el otro día escuché al presidente de la cooperativa de a Pepe Gilaber ¿Sí, de Mogón ¿sí? decir que aquí cada vez meten menos dinero y aquí quieren que le solucionemos nosotros lo, todos los problemas ambientales, parece que vienen del campo. ¿Viste el programa de mi jefe, el FUN10? Ese. Bien, o sea, que eres, eres fijo todas las noches de 10TV. Eh, 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 en este caso lo vi por redes sociales, ah, ¿no? vale, vale, A vale. través de redes sociales. Pero fue un pedazo de programa, sí. A mí, Pepe Gilaver me encanta este hombre. Cada vez que lo escucho, es un tío muy coherente, con las ideas muy claras. Y digo, entiendo por qué no se quiere unir a Genco. Prefiere ir por libre. Bueno, él estaba en, en el otro, Interóleo, ¿eh? Interóleo, ¿no? Él fue presidente de Interóleo, quiero decir. Oh, eh. ¿Pero sigue en Interóleo la cooperativa? No, pero él fue presidente de Interóleo. Presidente, o sea, ya, él ya, ya. fue ni más ni menos. Claro, él fue el Cristóbal, el Cristóbal Gallego de, de Interolio. Es, él fue lo que es Juan Gadeo ahora. Sí, sí, sí. Él fue el presidente de Interolio. Él fue el presidente de un grupo aglutinador, para que luego dijo. Yo desconocía. No que me era... interesa esto. Sí pero... sé que está muy ligado a UPA. Sí, UPA no lo dejó tanto, pero Interolio sí lo dejó, lo dejó pero bien a... dejado. Sí, sí, sí. Dijo que me, me llevo a la cooperativa. Pues mira, yo creo que este hombre. ¿Y, ja y, ¿eh? y se equivocó o no? Te pregunto. De que uh, al salirse de, de Interolio. ¿Eh? Yo creo que hay que estar unido. Entonces se equivocó. Es que ya te he puesto en la. Pues probablemente. Ya te he puesto en la no, no, lo dejada, sé, Es que ¿eh? no sé por qué él se salió de ahí. No, no sé cómo funciona Interolio. No sé. Pues igual que Juan Sí, pues. Digo que un grupo, un grupo de segunda una cooperativa de segundo grado. Sí, Si sí, funciona igual que Cao. ya te digo yo que se equivocó totalmente. Se equivocó. Sí sí porque en un mundo de estado globalizado pues muy bien que lo haga yo sé que lo está haciendo muy bien de matrícula de honor tanto él como el equipo que tiene ahí trabajando en esa cooperativa pero demasiado pequeños para competir con él. El, con el claro co es que no tienen volumen hmm. pero ahí, ahí los tienen pero esa filosofía de Pepe se le podría aplicar a un grupo inversor o sea un, un grupo con, de, de concentración como Heinkov o Interolio esa filosofía de Pepe o eso es imposible. Sí, eso, o eres pequeño y no lo puedes hacer. No. Eh, eh, no, no, no eh, eh, ¿A qué filosofía te? La filosofía de todo lo que sea manufacturado por nosotros y venderlo por nosotros y el valor añadido por nosotros y sobre todo la, eh, el olivar sostenible Esa es la filosofía. Olivar sostenible y todo lo que sea vendido y facturado por nosotros mejor. Esa es la filosofía de Pepe. Pues que si te te, te fijas la filosofía que está adoptando Hanko últimamente, es la, la, la misma, o sea, la misma? es que creo que el 54% de la producción de Hanko ya la ven, lo venden embotellado. Sí, bueno, yo no sé si te estaré desvelando algo que no debo, pero me parece que ya es público, ¿no? Que Villanueva de Arzobispo se va a construir una de las envasadoras sí, de aceite de oliva, ya lo ya saben, eso. ¿no? Y lo va a hacer Hanko. Sí, porque le falta le falta ya, ya le falta para para embotellar. Claro. Le falta ya para embotellar. ¿Quién iba a decir eso? Eh? Fíjate ¿Quién iba que a decirlo, yo eh? siempre, siempre he sido muy muy crítico. Pues a mí mi padre, una de las cosas que hizo buena, desde de que tenía yo 13 o 14 años, me llevaba a la asamblea de la cooperativa, que no debería estar yo en la... Solo es para socios, pero me llevaba. Como él había ido al colegio muy poco tiempo, fue meses, igual que mi madre, pues apenas sabía leer y escribir, pero era un tío muy... Y, Decía, pues mira, yo quiero que mi hijo desde bien chico vaya, vaya a la asamblea y se informe y vea. Yo siempre he sido, he sido un gran conocedor de, de del cooperativismo, ¿no? Y, y me he perdido un poco eh, a, a colación de qué te estaba diciendo los días. Que si te vas mucho de marcha. <laughs> que ya estamos terminando el programa. Sí, ¿no? Sí, a ver si la vamos a... ha estado muy bien la entrevista, pero si al final la vamos a... Ah, bueno, te lo, ah, te, de cosas. Te has te has recuperado. Recuperado. No, era, era algo bueno que, que siempre he sido muy crítico, muy crítico con, con el cooperativismo y porque he pensado que era, era lo, donde había que estar, pero que había que gestionarlo mucho mejor. Tú y yo siempre no, he un defensor de y, y lo jamás pen, y, Pero Jamás pensé que yo me iba a sentir orgulloso de pertenecer a un grupo como Koch o, o, o mi cooperativa de primer, de primer grado. Ahora mismo me siento como en mi casa también. Hemos conseguido entre todos luchando que a, eh, vale. Que las cooperativas funcionen mejor. ¿Le quieres mandar un saludo a Fernando Córcoles? Pues Fernando, que no, vendas si... ven caro el aceite este año también. Muy no, fiera, eh. Oye, Fernando, no, que, a ver si que lo que está lloviendo hoy, a ver si va a bajar. A ver si va a, ver si va a bajar el aliado. No, Muy fiera, Fernando. Sí, eh. que Hancock es una gran idea y solo le faltaba tener a los mejores. Lo mejor. tiene. Esto ya se, ha acabado. ya se ha acabado. Ya, hombre, se pueden decir algo más… Si, si va a decir sang Si va a hacer sangre a lo que vaya a decir, <laughs> Si va. A... No, 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 pero si no, no. Si no, ya pues, despedimos la cosa y. Pues ya está. Vale. ¿Ha sido tan grave? Que va, estoy para otra. Con lo que me ha costado convencerte. Sí, te verdad. puedo decir, cabrón. Sí. Pedazo cabrón. <laughs> ¿Y ahora ya no te quieres ir? Que estoy súper a gusto, la verdad. Se me ha hecho cortísimo. Todo, todos dicen lo mismo, por cierto. ¿Todos dicen igual lo mismo? Sí, sí, sí. Cuando tiene una hora aquí hablando, dicen, pues ya ya está ya hemos terminado Pues muy bien encantado como siempre ha sido un placer y no me equivocaba cuando he dicho que aquí venían los solos los patas negras sí <laughs> muchas gracias <laughs> muchas gracias Tomás Martínez Carmona di algo saludo a quien quiera pues nada que vamos vamos para adelante con el tema que tenemos ahora con la agricultura a ver si nos tratan bien hay una manifestación próximamente en Madrid apuntaros que el mejor jornal que se echa eh, y, y reclaman la injusticia que están haciendo con nosotros. ¿Con quién vas ahí? ¿Con lo de Rogelio o con los de la Saja? Con, con los dos. <laughs> Tomás Martínez Carmona. Aquí en el afilado. Hasta el próximo, adiós.